Vamos a jugar, qué bonito, ¿no? En Despierta de Televisa, el vocero del presidente Eduardo Sánchez dijo que el régimen de Enrique Peña Nieto no grababa las conversaciones telefónicas que sostenía el presidente con otros mandatarios de otros países. Y esto sorprendió al senador panista Roberto Gil Suart, quien dijo lo siguiente. Si ya saben cómo se pone Donald Trump, ¿por qué no lo graban? Qué bonito, ¿no? Andrew Potser, quien será el secretario del trabajo de Donald Trump, aceptó en su comparecencia ante el Congreso que él mismo empleó a una trabajadora ilegal. Qué bonito, ¿no? Kelly, el secretario de Seguridad Interior de Donald Trump, dijo que ya en algunas embajadas de los Estados Unidos, a la hora de recibir la solicitud de trámite para visa por parte de las personas, en un descuido les van a pedir que les digan cuáles son sus redes sociales y hasta les den sus contraseñas. ¡Qué bonito, ¿no? Armando Guadiana, empresario y precandidato de Morena al gobierno de Coahuila, declaró que le compró un boleto a Humberto Moreira, el exgobernador priista, para que fuera con él al Supertazón y cruzar Estados Unidos, demostrando así que sí lo dejaban pasar a nuestro vecino del norte y no tenía cuentas pendientes con la justicia de allá. Un poquito triste porque no pudo venir Humberto Moreira, pero sin embargo vamos a disfrutar mucho este juego. Qué bonito, ¿no? La exdirigente vitalicia del Sindicato de Maestros del CENTE, Elba Esther Gordillo, cumplió 72 años de edad y para celebrarla le hicieron una comida con amigos y familiares en la azotea del hospital donde se supone que está encarcelada. Qué bonito, ¿no? Vladimir Putin, el presidente de Rusia, despenalizó la violencia doméstica. Las nuevas disposiciones señalan que a partir de ahora ya no habrá prisión, solo una multa, y que si hay lesiones que no dejen heridas graves, moretones o rasguños, pues ya no habrá delito que perseguir. Qué bonito, ¿no? Gracias por seguirme en mis redes, suscribirse a mi canal de YouTube. Ya sabe que un qué bonito no se le niega a nadie. Nos vemos la próxima.